En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. Diputado Mena, anda por ahí. Ah, le propongo que... Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. No me podía... Bueno, este proyecto de ley que tenemos en consideración tiene que ver con la capital. En este caso, las capitales alternas. Es una atribución de este Congreso y remite al fondo de la historia argentina. Cuando el país se dio a la Constitución, o luego de la Constitución, estuvimos 27 años para resolver la cuestión de la capital. Durante casi 10 años, la capital estuvo de hecho en Paraná y la Constitución había definido en su artículo tercero una paradoja, que es que iba a tener asiento en una ciudad, en Buenos Aires, que no formaba parte de esa confederación. Con la Unión Nacional, el presidente Mitre la trajo de hecho también a Buenos Aires, que durante 18 años fue la ciudad huésped de los poderes nacionales, pero rehusando el Estado de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, federalizar esa porción de su territorio para que hiciera de capital federal. Digamos que tuvimos un debate distinto, en todo caso, al que hemos tenido en el siglo XX y que nos convoca hoy, que era el rechazo a la capital. Era una disputa en donde el interior sí quería y la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, no lo quería. Y justamente en el debate de la ley de federalización de Buenos Aires, o en realidad en 1880, cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires debatió ceder el territorio para emplazar la capital, luego de que la reforma constitucional de 1860 había resuelto quitar la cuestión capital de la Constitución y dárselo al Congreso como una atribución a definir por ley. Un célebre debate entre José Hernández y Leandro Alem, en donde Leandro Alem hizo una advertencia: si nosotros emplazamos la capital en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener un país con una cabeza enorme y un cuerpo raquítico que va a generar equilibrio, que va a generar un desarrollo desigual. Lo advirtió también Ezequiel Martínez Estrada en sus obras ya en el siglo XX, cuando esta decía se iba cumpliendo. Porque evidentemente a lo que dio lugar fue a un desarrollo que no fue equivalente a todas las regiones del país. Creo que, en definitiva, este proyecto de ley que hoy estamos tratando encarna en esa discusión, encarna en lo que ha generado no solo ese crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, sino de toda el área metropolitana, del conurbano bonaerense, en desmedro del país. Y creo que es compartible, de algún modo, esa aspiración de este proyecto, pero también hay que decirlo, tiene un carácter testimonial, simbólico, porque nominando a 24 ciudades a lo largo y ancho del país con el mote o con el calificativo de alternas, seguramente no vamos a estar resolviendo el desequilibrio federal que hoy tenemos en nuestro país. Hubo muchísimos proyectos a lo largo de la historia para resolver esta cuestión. Rosario, Belville, Villa María, incluso Sarmiento, antes de la Organización Nacional, había propuesto la isla García, pero creo, y acá lo ha dicho el diputado González, un presidente que puso este tema con mucha fuerza a la consideración de este Congreso en el año 1987, y me refiero al presidente Alfonsín, al padre de la democracia, que en 1987 logró que este Congreso apruebe la ley 23.512 y además las legislaturas de Río Negro y de la provincia de Buenos Aires hicieran lo propio, cediendo, como dice el artículo 3 de la Constitución, porciones de su territorio para emplazar una nueva capital en ese núcleo urbano que iban a conformar Viedma, Patagones y Guardia Mitre. Dando lugar a esa convocatoria que hizo el presidente Alfonsín, a repensar el país en su territorialidad, al sur, al mar y al frío, dijo el presidente Alfonsín, porque esta idea también integraba el espacio marítimo de la República Argentina. En ese círculo de mar y de continente, el departamento de Patagones era
el eje, era el epicentro. Lamentablemente ese sueño no se pudo concretar, pero los que adherimos al FMLN, y especialmente los patagónicos, seguimos bregando. Por eso un grande del constitucionalismo argentino, Antonio María Hernández, en sus 20 propuestas para hacer el federalismo, una de ellas es trasladar la capital, sacarla de Buenos Aires. Y esto no va en desmedro de Buenos Aires, todo lo contrario. La ciudad de Buenos Aires, en la reforma del 94, en la reforma constitucional, adquirió un estatus de ciudad autónoma. Es un nuevo ente de la federación, con estatus de provincia, como lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades. Nuestro federalismo está herido, señor presidente. Está afectado de centralismo y de discrecionalidad, sobre todo en el capítulo del federalismo fiscal. Tenemos incumplida una manda constitucional, la disposición transitoria sexta de la Constitución, que estableció que antes de fines del 96 debía haber una nueva ley de coparticipación apegada a los estándares del artículo 75, inciso 2, es decir, equidad, solidaridad fiscal, correspondiente entre los servicios que se prestan y las asignaciones de fondos federales. Un equilibrio basado en un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, se viva en donde se viva en todo el país. Sin embargo, esto está pendiente, y está pendiente por esa visión centralista, unitaria. Hoy se habló de educación, se habló de la negación del derecho de estudiar que ha generado las consecuencias de la pandemia. Bueno, le pongo el caso de Chubut, sobre el cual he hablado en otras oportunidades. Hace más de 2 años que los chicos no tienen clases en forma regular. ¿Es esto un problema de la coparticipación? No totalmente, es un problema de un mal gobierno, de un gobierno incapaz de pagar los sueldos, un gobierno que debe todavía el aguinaldo del mes de junio, pero también es un problema de la coparticipación, de una coparticipación desigual, del cumplimiento de un mandato como el del artículo 75, inciso 9 de la Constitución, que le impone a este Congreso acudir en ayuda de aquellas provincias cuyas rentas van a cubrir sus gastos ordinarios. De un presupuesto como el que votamos la semana pasada, que asigna discrecionalmente recursos solo a algunas provincias y no atiende a otras que tal vez lo necesitan más. O lo que ha pasado hasta en lo que viene de la ejecución presupuestaria de este año, en donde una sola provincia se ha llevado más de la mitad de las asignaciones discrecionales del Tesoro Nacional, más allá de la coparticipación. ¿Y qué decir de cuando un gobierno justicialista privatizó las jubilaciones allá por 1993, creando las AFJP, que eran las que iban a recaudar los aportes y contribuciones de empleados y empleadores? Esa desfinanciación del ANSES, que tenía que seguir pagando las jubilaciones ya otorgadas para atrás, se hizo a costa de las provincias, a las cuales en el pacto fiscal del 93 se les impuso quitarles el 50%, el 15% de la coparticipación. Sin embargo, cuando en el año 2008 se reestatizó el sistema, no se impuso a las provincias ese 15%. Algunas de ellas tuvieron que ir a la Corte para que recién en el 2015 se reconociera y se declarara la ilegalidad de ese proceder, y recién en el 2016 se les devolvía a las provincias la integridad de su coparticipación. Ese federalismo está herido porque, por ejemplo, en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, el concedente de los servicios públicos como el agua, como la luz, es el Estado federal. En el resto de las provincias se las tienen que arreglar las provincias, que no disponen además de los subsidios. También la semana pasada aprobamos un presupuesto en donde el 80% de los subsidios del transporte van para esta zona del país, para el AMBA, y el resto del país se tiene que arreglar con el 20% cuando padece insuficiencia y carencias de servicios. Por eso, presidente, fortalecer el federalismo es algo mucho más amplio y profundo que asignar el título casi honorífico de capital alterna a 24 ciudades a lo largo del país. No lo vamos a resolver con esto. No obstante, el sentido del dictamen de minoría es rescatar la parte positiva de ese proyecto, que es el artículo 6, que invita a repensar el lugar de asiento de organismos, entes e incluso empresas del Estado. Pero creemos que esa es una delegación
puede ser, como se decía, abierta, porque además no lo permite la Constitución. Hay un compromiso real con esto, con poner la toma de decisiones cerca del lugar en donde eso gravita, como se ponían los ejemplos recién con determinadas secretarías. Creo que tenemos que darle un plazo concreto al Poder Ejecutivo para que, y nosotros lo proponemos en dos, para que esto se defina. Mire, vuelvo sobre la provincia de Chubut. Hace ya 113 años se descubrió ahí, en kilómetro 3, en el barrio General Mosconi, el petróleo, un 13 de diciembre de 1907. La sede central de YPF está en Puerto Madero. Las decisiones de política hidrocarburífera se toman en Buenos Aires. Y en la cuenca del Golfo San Jorge, que compartimos con la provincia de Santa Cruz, en donde se ha aportado tanto a lo largo de todos estos años con ese recurso estratégico, no hay siquiera una destilería. No se puede participar en la cadena de valor y nos tenemos que conformar con una economía primarizada, en donde ni siquiera el lugar de asiento de las decisiones está cerca. Entonces creo, presidente, que deberían atenderse las observaciones que hemos hecho, porque apuntan a esto, a darle cuerpo, a darle materia a este proyecto de ley. Y lo decimos también, ya voy terminando, señor presidente, lo decimos también para salvar algunas incorrecciones que tiene el proyecto de ley. Por ejemplo, no contemplar en ese gabinete federal, en el proceso de toma de decisiones, que le va a tocar cada 24 meses a cada una de estas capitales alternas, porque esa es la rotación que propone, de contemplar a los legisladores nacionales, a los senadores, a los diputados nacionales, la información, lo que allí se decida. Y además, algo que apuntaba el diputado Tonelli ayer en la reunión de comisión, es que en ese anexo, que es una remisión del artículo donde se declaran ciudades capitales alternas, se está nominando en una de ellas, en la provincia de Buenos Aires, a un partido y no a una ciudad, al General Pueyrredón, cuando debe leerse en forma correcta la ciudad de Mar del Plata. Creemos entonces, señor presidente, que si prima la buena voluntad y si queremos realmente darle un sentido profundo, un contenido a este proyecto, deberían atenderse estas observaciones, estos aportes que hemos hecho en nuestro dictamen de minoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gustavo Mena.